Parquesinos y parquesinas, buenas noches. Bienvenidos a este Facebook Live Poder Humano para tus Sueños. Hoy con un tema súper, súper especial. Y hoy iniciamos nuevo mes, así que estamos con toda la energía, cargados de buenas vibras, de más conocimientos, de más experiencias que queremos compartir con ustedes. Hoy me acompañan unos súper invitados que se los voy a presentar más tardecito. Y ¿qué tal su Halloween? Desde ya empiecen a interactuar con nosotros. Recuerden que pueden comentarnos sus preguntas, si quieren darnos algún apunte, algún conocimiento que ustedes tengan, pueden hacerlo. Trasladamos el Facebook de el día anterior por Halloween, que seguramente muchos de ustedes salieron a disfrazarse, salieron con sus familias, con sus hijos, y hoy vamos a hablar, retomar y hablar un poco sobre lo que es el video digital, algo que ha tomado gran revuelo, gran tendencia en los últimos años, pero vamos a abarcarlo desde un ámbito más general, y es la producción audiovisual y los contenidos transmedia, esta nueva forma de contar historias, de narrar, de conectar a las personas, a los usuarios con nuevas experiencias a través de los contenidos audiovisuales. Y para hoy he contado con la presencia de dos compañeros y amigos también, que ya los van a conocer, y les voy a dar el paso para que ellos mismos le cuenten su experiencia, qué es lo que hacen, de dónde vienen, y bueno, también empiecen a interactuar con ustedes. Así que en primera instancia les presento aquí a Juanita Insuasti. Buenas noches. Juanita, ¿cómo estás? Muy bien, Sebas, muchas gracias por la invitación. Muy honrada y contenta de estar participando de este espacio. ¿Con nervios un poquito? Un poquito nerviosa. Que Juanita es de las personas que le gusta hablar harto, ¿no? Y es bien sociable, es bien amiga. Si ustedes la encuentran, digan, hey, Juanita, yo te vi en Facebook Live, chévere lo que me comentaste y enseñaste. Juanita, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy antropóloga. Y ejerzo la fotografía y la producción, la realización audiovisual desde hace algunos años, con un enfoque antropológico y social, si se quiere, de alguna manera, o con esa visión para la creación de contenidos.
Actualmente soy emprendedora y trabajo de forma independiente la producción audiovisual y bueno, la antropología tal vez en otros campos. He tenido la oportunidad de hacer parte de equipos audiovisuales, de documentales, de equipos de comunicación, de registrar y generar contenidos en torno a diferentes proyectos y diferentes metodologías. Y bueno, utilizar los medios audiovisuales y sobre todo los medios visuales, más allá del video, en diferentes espacios y en diferentes técnicas que permitan acercar a la gente a conocimientos y a contenidos. Ahora lo podemos hablar un poco más puntualmente. Ahora vamos a hablar un poquito más de los contenidos transmedia. Y señor Mario Villota, ¿cómo está esta noche? ¿Qué más? ¿Cómo está Sebastián? Hola Juanita. Y hola a todos, ¿no? Los que nos están mirando desde Facebook Live. Para mí es un gusto estar aquí. Bueno, ¿qué les puedo compartir acerca de mi trayectoria? Yo soy comunicador social de profesión y también he tenido la mayor parte del tiempo de lo que me gradué de la universidad, dedicarme a la producción audiovisual. He estado en diferentes proyectos, algunos cinematográficos, otros más informativos, en documentales, en temas de ficción también. Y ha sido una gran experiencia porque en este proceso he trabajado con personas de diferentes disciplinas y hay una articulación de saberes muy interesante, desde el diseño gráfico, la antropología y también lo que es el potencial del productor audiovisual del sur de Colombia. Por otra parte, también me gustan mucho los proyectos de cultura, porque mi carrera pues tiene un perfil social y actualmente tengo una fundación y desde allí también espero seguir desarrollando proyectos y aportando a lo que sea el suroccidente colombiano especialmente. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que pues ustedes tienen gran experiencia en eso, han trabajado en eso y siguen aprendiendo porque cada vez digamos que la industria del video se va digamos evolucionando, va creciendo, salen nuevas tendencias, nuevas cosas y hoy vamos a hablar sobre la producción audiovisual y los contenidos transmedia. Entonces, para contextualizar a la gente que quizá de pronto no está familiarizado con el tema transmedia, Juanita, por favor, coméntanos un poco sobre esto. Bueno, los contenidos transmedia o la noción de qué es un contenido transmedia, creo que para entenderlo de una forma clara podemos remitirnos a la noción de multimedia, ¿cierto? Cuando hablábamos de multimedia, hablamos de casos como cuando nosotros estábamos en el colegio algunos años atrás y teníamos un elemento súper tecnológico y súper innovador para consultar y para acceder al conocimiento que era Encarta, que era una enciclopedia. Mi primera Encarta, ¿no? Mi primera Encarta. Una enciclopedia que se utilizaba desde el computador e instalabas en un CD y bueno, nos acerca a la multimedia en la medida en que es una interfaz con la que el usuario puede interactuar para acceder a unos contenidos, ¿cierto? Cuando hablamos de transmedia, hablamos de multiplicidad de plataformas y multiplicidad de contenidos. Podríamos decirlo de una forma simple, que la transmedia es la construcción de un contenido pensado para que el usuario interactúe con estos contenidos a través no solo de diferentes plataformas, sino que el que tú puedas atravesar de una plataforma u otra completa tu experiencia. Un ejemplo, El Señor de los Anillos, el mismo ejemplo del que hablábamos hace un rato. El Señor de los Anillos es un libro, en principio. En este libro encuentras una información que en principio es un libro físico que ahora puedes encontrar incluso en forma digital. Encuentras también una película, que es una producción audiovisual, una producción cinematográfica. Encuentras videojuegos para computador, para el celular, para diferentes plataformas. Si se quiere, aplicaciones en torno a este tema. ¿Qué pasa con la transmedia? La transmedia hace referencia a la experiencia de poder pasar del libro a la película y complementarlo con el juego, pero que yo como usuario deba esforzarme por encontrar esos contenidos y generar nuevas formas de utilizarlos y nuevas formas de transitarlos a través de mi experiencia. Básicamente a eso hace relación la comunicación transmedia. Mario, ¿por qué las
digamos, organizaciones, la producción audiovisual está apostando a generar ya no simplemente el contenido para televisión, ya no simplemente la película, el largometraje, sino hacer este tipo de contenidos transmedia? Bueno, desde un punto de vista me parece que es una gran herramienta también para dar a conocer lo que tu trabajo al mundo. Entonces, por ejemplo, antes, como tú lo mencionabas, dependíamos de los medios. En cambio, ahora nosotros también podemos tomar las riendas y dar a conocer nuestras investigaciones, nuestros trabajos, nuestros procesos, desde cada contexto incluso. Entonces, ¿cómo es la forma de narrar y cuáles son las realidades sociales que hay en los lugares? Por ejemplo, lo que es el suroccidente de Colombia, ¿no? Por ejemplo, Nariño, que es un lugar muy rico en lo que es la cultura especialmente ancestral. Y nosotros tenemos esa influencia y lo vemos reflejado en expresiones artísticas como la danza, el teatro. Y estas clases de herramientas nos permite dar a conocer al mundo todos estos procesos que se vienen realizando y se han venido realizando tiempo atrás, pero ahora tenemos la facilidad de darlos a conocer. Entonces me parece una herramienta que une al mundo y también, como Juanita lo decía anteriormente, son contenidos que tienen un trasfondo, que son muy bien creados. Entonces viene también de un proceso de investigación previa, de la parte de historia, social, artística. Entonces son contenidos que aportan desde la formación de audiencias. Aparte de la creación de los contenidos, pues creo que también es una estrategia que aprovechan mucho, digamos, para hacer todo este tema de merchandising, de llegar a más tipos de públicos, ¿no? El género transmedia. Entonces, tenemos unas imágenes también para que las vayamos rotando y vamos comentando un poco sobre eso. Hoy en día, digamos que tenemos acceso a películas, a plataformas como Netflix, al contenido web, y encontramos diferentes productos o series de las cuales van más allá de la simple serie, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver Game of Thrones, por ejemplo, que es esta serie famosísima que solo empezó como la serie. Pues no soy, digamos, como el fan de Game of Thrones, ¿no? De pronto hubo un libro, un cómic, como el caso de Walking Dead, pero que también tiene su portal web, también tiene su aplicativo móvil, incluso hasta tiene videojuegos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer estos contenidos en el sentido de qué le puedes brindar al usuario aparte de, digamos, de la serie, aparte de la serie web o aparte de los videojuegos? Yo pensaría que el plus de la transmedia en relación al usuario es la experiencia, que se acerca un poco a lo que mencionaba Mario hace un rato. ¿Por qué los contenidos transmedia o el trabajo transmedia sirve tanto y es tan utilizado y está tan en auge para algo como la formación de públicos, por ejemplo, o para los usuarios que no están en una lógica de formación? Y es que tu experiencia hace parte del contenido que estás consumiendo. Tú consumes y construyes contenido al mismo tiempo. Eso permite que los contenidos puedan acercarse a cada uno de los usuarios desde lo que el usuario desea vivir, está interesado y la forma en la que puede hacerlo, ¿cierto? Entonces, un caso como las brechas generacionales en la tecnología, la transmedia pueden llegar a ser un puente interesante para eso. En la medida en que yo me acerco a los contenidos y los conozco y los apropio desde una interacción más participativa y más activa. Y ahí podemos ver también escenas, por ejemplo, de lo que son los videojuegos, ¿no? Tal vez a algunas personas les gusta y disfrutan más lo que son los libros, pero estas mismas personas que no les gusta leer prefieren verse la película, la serie, y para los más jóvenes les gusta es el videojuego. Entonces es como una forma de captar diferentes audiencias, de ofrecerles un contenido, pero que no necesariamente te están contando lo mismo. Incluso, o sea, para complementar, hay gente que es más visual, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces prefieren ver una propuesta explícita, como los videojuegos, las películas. Otras quizás son más imaginativas, de leer el libro y quizás ellas mismas ir construyendo cómo son esos personajes. Lo mismo también con las propuestas sonoras, porque las propuestas sonoras se relacionan mucho con la parte de lectura, porque imaginas todos los espacios y los contextos.
De hecho, hay personas que prefieren quedarse con la visión de literatura o sonora y no la parte visual. Entonces, hay para todos los gustos. Y este es uno, incluso también, como tú lo mencionabas, para todas las edades, porque hay personas que no se identifican con propuestas visuales como las de ahora. Entonces, son un poco más tradicionales, ¿no? Y para todas hay espacio, por decirlo de alguna manera. Y lo que es mejor también, la diversidad de idiomas que ahora ofrecen, ¿no? Esa clase de tecnologías, porque ha pasado también que hay plataformas que solo de un idioma, ¿no? Pero ya en las que he tenido la oportunidad también se facilita lo que es los diferentes idiomas, ¿no? Para que todos tengamos acceso. Y muchas incluso son de manera gratuita, que es una gran oportunidad también para conocerlas. Hay un ejemplo de transmedia que no es necesariamente el caso del que estamos hablando, en donde tenemos un libro, una película, un aplicativo y un juego, sino que es, por ejemplo, una página web en donde a través de la interacción tú descubres todos estos contenidos o todo este tipo de contenidos, pero en el mismo espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vas caminando por la calle y te encuentras algunos personajes y con la interacción de esos personajes te lleva a otro tipo de contenidos, a audios, a videos, a imágenes, y cada personaje o cada elemento que vas encontrando en tu experiencia o en tu trayectoria está en el marco de esta diversidad, digamos. Eso también es un buen ejemplo de un contenido transmedia para no limitarlo al salto de dispositivos o de medios de información. Totalmente de acuerdo, y bueno, y la tecnología pues indudablemente que es una gran ayuda para construir este tipo de experiencias de contenidos. Esto es bien importante, hacer este tipo de contenidos y pensar y la forma en cómo llegar y contar nuevas historias, pero desde su campo, desde su profesión, desde lo que los apasiona, ¿consideran que cómo es la vuelta de emprender? ¿Consideran que es importante emprender dentro del campo de la producción audiovisual? A mí me parece que sí, porque es una gran oportunidad que siempre está abierta y disponible para todos y tenemos las herramientas, ¿no? Al alcance de la mano. Entonces, por ejemplo, hay plataformas como YouTube en las cuales podemos subir contenidos y ahí hay un reto importante, al menos de lo que es desde mi profesión, que es contenidos críticos para formar audiencias que generen una visión reflexiva, una reflexión analítica también, que no quede en algo momentáneo o en algo bonito pero sin trasfondo. Ese es el gran reto también que tenemos los comunicadores sociales, porque se trata de crear contenidos con una gran dosis investigativa o argumentativa, y con esto no necesariamente estoy diciendo que sea siempre un documental o una entrevista, sino que hay diferentes formas de narrar, pero el reto siempre es ese, ¿no? A ir más allá. Yo pensaría que los medios digitales y en concreto la producción audiovisual son una gran oportunidad para emprender. Y más allá de eso, es necesario tener una actitud emprendedora si quieres iniciar un camino en torno a esto, porque en realidad te brindan la posibilidad de que, como lo decía Mario, tú mismo puedas hacer tus contenidos, tú mismo puedas generar desde las herramientas que tienes en la mano, desde tu celular, desde tu computador, desde el televisor de la casa. Entonces, creo que es una invitación y un llamado a la recursividad y a entender el emprendimiento como una actitud que puede ser muy bien proyectada y en la que la producción audiovisual encuentra muchos espacios de comunicar y de realizar acciones. No solo para un beneficio personal, digamos, o de un contexto concreto, sino que brindan la posibilidad de abrir una cantidad de puertas al mundo. Bueno, y quisiera tocar un tema que me parece que es importante y es preguntarles primero, ¿todos podemos ser productores audiovisuales? Bueno, personalmente me parece que, o sea, yo veo la producción audiovisual, además, como algo técnico, por así decirlo, profesional, también como un arte. Pero entonces me parece que si alguien que tal vez no estudió algo relacionado, sí puede llegar a hacerlo, pero con una gran preparación, ¿no? O sea, al ser un arte no significa que, desde un punto de vista, que vas y solo lo haces, sino que también te esfuerzas en ello y te preparas
Y es ese reto de todos, por ejemplo, también algunos que tenemos esa profesión que es cercana a la parte de audiovisual, pero nuestra preparación nunca termina, cada día se sigue aprendiendo más y más. Pero entonces me parece que es algo también que asumo una gran responsabilidad, porque finalmente, o sea, puedes así como dar algo bueno a la sociedad, también puedes estar desinformando, puedes estar también generando controversias y en fin, o sea, puedes convertir una herramienta con tanto valor en algo negativo. Entonces me parece que desde ahí puede funcionar para todos, pero teniendo ese grado de responsabilidad. Claro, lo pregunto porque me he encontrado, y seguramente muchas de las personas que nos están viendo, se han encontrado de que se esfuerzan haciendo su video, haciendo una corrección de color, la planimetría, que es muy importante, que ahora hablaremos de eso, y suben su video, lo comparten, recibo algunos likes, y en fin. Incluso hacen otros, dinero. También. Hay otros contenidos que lo suben, que están mal enfocados, que están cortados, se vuelven virales. ¿Por qué pasa esto, Juan? Gran pregunta. Yo pienso que el preguntarse si todos podemos ser o todas las personas pueden ser productores audiovisuales es una pregunta que cabe también para saber si todos podemos ser espectadores o consumidores de contenidos, ¿sí? Porque así como hay que tener una preparación, que es algo que, es decir, todos podemos prepararnos para convertirnos en realizadores o productores audiovisuales. Tenemos las herramientas. De ahí a que el contenido que generes tenga una calidad específica, es algo que logra cada persona. Lo mismo pasa cuando eres televidente o cuando eres consumidor de contenidos. Todos podemos acceder a infinidad de contenidos. Ahora la pregunta es, ¿qué vemos? ¿A qué le dedicamos nuestro tiempo y nuestra cabeza? Y con cosas como Facebook, por ejemplo, como YouTube, en donde hay una cantidad de información impresionante y en donde tienes acceso a información que no necesariamente estás buscando, porque estás facebookeando y ves en 10 minutos ves multiplicidad de videos de multiplicidad de calidades. En realidad yo siento, y es una percepción muy personal, que ese tipo de fenómenos como el que tú mencionas son producto de la dispersión que propician las redes sociales y la tecnología mal enfocada o mal manejada, ¿cierto? Porque es más fácil y te cansas menos y tienes que esforzar menos tu cerebro cuando te dedicas a ver un video que es jocoso, así esté mal producido o esté mal realizado o sea un ejercicio simple, y que en realidad lo que importa no es el video en sí, sino la dinámica social y del chiste y la conversación a la que te lleva ese contenido. Ahora, cuando nosotros consumimos contenidos que tienen toda una construcción profunda, son contenidos que están hechos para tener lecturas múltiples, pero con un grado de profundidad. Dígase Netflix, una película, un libro, lo que sea que tenga todo un trabajo previo atrás, ¿cierto? Entonces yo pienso que es un poco, eso a mí me lleva a pensar un poco en cómo estamos educando y cómo nos estamos educando como consumidores de contenidos, además de ser productores de contenidos. El que todos tengamos la posibilidad de generar cosas abre la posibilidad a que todos podamos consumir cualquier cantidad de cosas. Ahora bien, así como hay que tener responsabilidad para generar los contenidos, hay que tener responsabilidad para consumirlos. Podría complementar algo, es que recuerdo mucho, no sé si Sebastián se acuerde de, bueno, lo voy a decir muy puntualmente, economía política de la comunicación. Uh-huh. Entonces, desde esa disciplina se planteaba acerca que nosotros somos un producto de lo que consumimos desde, en fin, desde todos los productos culturales como música, video. Entonces es importante también lo que dicen, porque si yo consumo un contenido que no tal vez no aporte significativamente, entonces así me estoy formando como persona también. Porque es como para mí es como la comida, entonces eso bien te va a aportar, te va a nutrir o simplemente va a ser algo banal. Entonces desde ahí también es importante consumir diferentes clases de contenidos y que a la vez también sepamos que estamos aprendiendo algo de ellos, que no solo estamos mirando algo superficialmente. Y yo aportaría eso, que también es entender un poco que
cuando nos referimos a un contenido bien estructurado, no necesariamente nos referimos a aspectos técnicos. Claro que los aspectos técnicos implican un conocimiento, un trabajo previo, un esfuerzo, pero pueden haber contenidos que sean creados de una forma muy sencilla, como te digo, con un celular y con herramientas de tu casa o de lo que tengas a mano, pero que sean contenidos bien estructurados en su concepto, en lo que están comunicando, y que logren comunicar de una forma acertada. Entonces también es entender de qué forma calificamos los contenidos. No necesariamente un buen contenido es una superproducción, que puede ser una superproducción que no diga mucho, o puede ser un contenido hecho con un video de celular que hable sobre cosas muy importantes y lo haga de una forma certera, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Además de que, digamos que los contenidos audiovisuales dependen mucho también de la subjetividad del autor, ¿no? Lo que quiere comunicar, lo que quiere expresar. Y ahorita ustedes están comentando y hablando sobre eso. Y les comento que hay como 22 personas que nos están viendo en este momento. Aprovechamos para saludarlos. Y a Henry David, que nos está viendo también, un saludo. Y María Alejandra también, que hoy no estás, te estoy reemplazando, Ale, otra vez. Y digamos que hay las personas también les gustaría saber, bueno, ¿cómo puedo hacer yo mi contenido audiovisual más llamativo? ¿Cómo puedo darle ese plus a mi contenido para hacerlo más chévere, que gane más reproducciones, más viral? Ustedes que ya han trabajado en esto y que de pronto su experiencia los ha llevado a destacar esos aspectos puntuales, o qué tips les podríamos recomendar a las personas que nos están viendo, que les interese la producción audiovisual y que puedan mejorar sus contenidos. Entonces, Juanita. Pues, a ver, a mí eso me lleva a dos cosas. Una, las estéticas, entender que dentro de la multiplicidad de estéticas que se puedan manejar, siempre hay una o algunas estéticas que están de moda y en esa medida amplían su posibilidad de consumo. Y por otro lado, en la empatía, en realidad, sobre todo y concretamente con los contenidos audiovisuales. Es decir, todos tenemos una lógica y unos gustos para las cosas que consumimos. Y en esa medida nuestros consumidores objetivos van a ser personas que sientan afinidad con las cosas de las que estamos hablando y la forma en la que las estamos mostrando. Dígase estéticas, técnicas o el discurso que estás transmitiendo. Ahora bien, ¿cómo hacerlo más atractivo y cómo hacerlo más llamativo? Pues hablando de lo que a la gente le interesa, o más bien, encontrando el público objetivo que está interesado en ese tema sobre el que tú estás hablando y sobre el que tú quieres comunicar o sobre el que quieres compartir, por un lado. Por otro lado... Entonces, ahí, Juanita, sería importante entonces de que si yo quiero hacer un contenido audiovisual, primero piense en qué tipo de personas son las que van a ver ese contenido y si son realmente las personas a las cuales quiero llegar. O sea, no puedo hacer un video y digo, lo voy a subir y luego viene la frustración. Es que nadie me ve, pero es que necesitaba hacer un proceso antes de la producción. Claramente. Entonces, primero pienso qué voy a hacer, para qué, cómo, para quién y en dónde, ¿cierto? Y eso ya me ayuda a enfocar o a enmarcar una línea de lo que yo voy a producir. En primera medida. En segunda medida, yo pienso que es un trabajo muy de exploración, ¿cierto? Sobre todo para los momentos en los que uno está empezando este camino de la producción audiovisual y de la comunicación, no solo en video, sino en diferentes aspectos, es un camino de muchísima exploración. No solo de las cosas que uno va aprendiendo con el tiempo, es decir, que encontré, por decir algo muy, muy puntual y muy aleatorio, pero que encontré un filtro de color que me sienta súper bien para ese tipo de cosas que yo quiero narrar y me pegué con ese filtro y me encanta y lo utilizo en todas las cosas que estoy haciendo y me dura unos meses y después me encontré otra cosa, o eso que estoy utilizando me lleva a decir, ah, bueno, esto me gusta, pero ahora lo quiero trabajar de otra manera. Y entonces empiezo a construir mi propia estética y empiezo a construir mi propio concepto visual y mi propio concepto comunicativo.
Y todos esos caminos de exploración me llevan a entender que con cada pequeño cambio que yo haga, con cada pequeño aporte que yo haga o con este salto, estoy llegando a nuevos públicos o a públicos diferentes. Bueno, también complementando lo que dice Juanita, en la parte audiovisual hay tres momentos. Entonces está la preproducción, la cual es ese momento de planeación y de investigación. Es cierto que es importante fijar un público específico, ¿por qué? Porque entonces no le puedes llegar a unos niños igual que a unos adultos. O sea, tienes que ir perfilando tu público objetivo. ¿Que lo puedes hacer amplio? Pues sí, es un gran reto, ¿no? Pero considero que sí es importante fijar un público objetivo. Y a partir de allí también encontrar qué es lo que se quiere transmitir. Entonces, por ejemplo, si es algo con niños o jóvenes, en ocasiones yo pienso que quiero transmitir diversión, alegría, dinamismo, y a partir de ahí empiezo a crear historias. Entonces, ¿cómo se va a identificar la gente con estas producciones? También un consejo que doy es, o sea, divertirse con esa responsabilidad de saber que estás haciendo un producto para mucha gente, pero a partir de que se disfrute hacerlo, también vas a empezar a, lo que decía Juanita, empezar ese proceso, encontrar ese estilo. Y para mí, o sea, la parte audiovisual sí es de diversión porque la disfruto, porque quiero explorar nuevas cosas, me divierto y a partir de allí también puedes transmitir esas mismas sensaciones, esa misma pasión por hacer los productos y eso va casi por añadidura que vas enganchando también a los públicos. Pero sí es importante esa parte de la preproducción para tener claridad y para tener un camino fijo. Y esa parte, esa emoción, esa pasión que uno le transmite al usuario a través del contenido visual, se amplifica al retomarnos al término de transmedia de diferentes contenidos. Entonces vamos a ver un video que trata sobre qué es el transmedia, cómo se puede producir y volvemos para hablar un poco de eso. ¿Sabía usted que la mayoría de las empresas no saben que sufren déficit transmedia? ¿A qué se debe, doctor? ¿De qué se trata esto del transmedia? Dicen que preguntando se llega a Roma. Preguntémosle entonces a Carlos, un colega mío experto en el tema. ¿Quién es Carlos? Un gurú en esto del transmedia. Eso es el transmedia. Hoy en día prácticamente todo puede ser transmedia. Todavía no entiendo mucho, pero suena entretenido. Es más sencillo de lo que parece. Mira, en el viejo mundo la suma de las partes era menos que el todo. Pero actualmente el todo es más que la suma de las partes. Imagínate, por un lado tienes una película, un libro, un juego. La unión de las partes forma la narrativa transmedia. En resumen podemos decir, la narrativa transmedia busca atraer a las personas y hacerlas fieles seguidoras. Las narrativas transmedia son historias contadas a través de múltiples medios. En las narrativas transmedia, cada medio hace lo que mejor sabe hacer. Las narrativas transmedia son el resultado de una producción integrada. Las narrativas transmedia son una red de personajes, sucesos, lugares, tiempos y medios. Si usted llama en los próximos minutos o nos contacta en cualquiera de nuestras plataformas, tendrá la posibilidad de disfrutar de los beneficios del transmedia. ¡Contáctenos! Nuestras operadoras lo están esperando. Un video claro y que nos comenta todo el concepto de transmedia. Y gracias a las nuevas tecnologías, gracias al internet, gracias a la conectividad que tenemos como usuarios, como prosumidores, ¿no? Ya hacemos nuestros propios contenidos. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo podemos apalancarnos del internet? ¿Cómo podemos aprovechar toda esta tecnología que tenemos hoy en día a mano para hacer este tipo de contenidos? Bueno, de mi parte considero que es una vitrina enorme, o sea, y es el mejor reflejo de lo que es la globalización, ¿no? Porque antes podíamos conocer un poco lo que es cada país, pero tal vez muy poco de
de cada poblador, por decirlo así, de cada ciudadano. Entonces, ahorita todos podemos dar a conocer al mundo lo que podemos hacer. Y no necesariamente solo productores audiovisuales, sino desde todas las disciplinas, porque hemos visto casos de que hay gente que explica desde campos como la música, incluso ingeniería, ¿no? Gente de sistemas que explica cómo se hacen ciertos procesos. Entonces, es una gran herramienta para que la gente conozca lo que hacemos y lo que nos gusta, incluso no necesariamente desde una profesión, si alguien quiere enseñar algo de manualidades y lo puede hacer. Entonces, incluso las edades, ya no es excluyente, no solo es algo para jóvenes, sino para cualquier edad. Entonces es una oportunidad enorme que tenemos a la mano y que debemos aprovechar al máximo, como asimismo también conocer estas propuestas que hay. Y de esta manera también generar ciertos lazos. Entonces, por ejemplo, en nuestro campo, ¿qué perspectiva tiene un comunicador social en España, un productor audiovisual o, en fin, o en Estados Unidos? Y ahora podemos hacerlo. Entonces, para mí son puntos de encuentro también en los cuales podemos conocer qué procesos se vienen realizando en otros lugares también y, por qué no, también dar a conocer lo que nosotros hacemos aquí en este contexto. Yo creo que Internet es como una puerta a múltiples universos, en realidad. Internet es la ventana y es la posibilidad a acceder al conocimiento. Si lo pensamos de alguna forma antes de Internet, teníamos que tener un mínimo de condiciones para poder aprender algo. Internet nos brinda la posibilidad de escoger lo que queramos aprender, ¿sí? Entonces, no solo como una puerta y una ventana para mostrar lo que haces y para ver y conocer lo que están haciendo las otras personas en cualquier parte del mundo, sino que Internet te brinda la posibilidad de que si tú estás en tu casa y tienes un interés grandísimo en aprender a hacer audiovisuales, en aprender a tocar un instrumento, en aprender cualquier cantidad de cosas, es el medio para que puedas acceder a toda esa información. Nuevamente y reiterando desde la responsabilidad que implica ser autodidacta en el aprendizaje, ¿cierto? Porque justamente como hay cualquier cantidad de contenidos, no quiere decir que toda esa información y todos estos contenidos sean contenidos asertivos y acertados. Entonces, es muy importante entender que dentro de toda la exploración que implica aprender por Internet, hay que aprender a seleccionar, ¿sí? Pero yo pienso que Internet brinda la posibilidad a los jóvenes, a los adultos, independientemente de la edad, del medio en el que te desenvuelvas, a que puedas desarrollar e identificar habilidades y potencialidades. Entonces, si un día hiciste tu primera exploración en video andando por celular, con el celular en la mano, grabando por toda tu casa, grabando a tu abuelita, grabando a tu perro y jugando con los diferentes encuadres que eso te brinda, o con las posibilidades que te brinda la luz de tu casa, descubriendo cómo se ven las realidades en una cámara. Si después de eso pasas a Internet y empiezas a averiguar cosas sobre luz, sobre planimetría, sobre cómo funciona una cámara, sobre qué puedes hacer en postproducción, sobre, listo, ya tengo las herramientas técnicas para hacerlo, ahora sí, ¿qué debo hacer para saber qué voy a construir y qué contenidos voy a generar, como lo mencionaba Mario? Entonces, Internet te brinda la posibilidad de el conocimiento, pienso yo, y la posibilidad de acercarnos un poco a toda esta noción que desde Parque conocemos mucho y para la que es muy importante, y es ser un hacker, finalmente, ¿cierto? Y los medios digitales, tanto el audiovisual como cualquier otro, nos lleva un poco a eso cuando pensamos en Internet. Es identificar mi punto de interés y ahora hacerme cargo de ir a buscarlo, y una vez adquiero este conocimiento, ¿qué hago con ese conocimiento? ¿Qué produzco, qué construyo con ese conocimiento? ¿Para qué y hacia dónde? Entonces, si lo vemos de una forma un poco más profunda o más desde las entrañas, yo pienso que Internet, en relación a la producción audiovisual y al aprendizaje audiovisual, es la puerta a una biblioteca enorme de todo lo que te puedas imaginar. Es decir, si yo así esté en un momento inicial de mi aprendizaje o esté en un momento avanzado, Internet siempre va a ser un buen recurso para mí,
Si yo, digamos que llevo 3 años manejando aspectos técnicos de postproducción, pero en algún momento de la postproducción, como lo hablábamos ahora, me voy a encontrar con cosas que no sé cómo hacer o con cosas que no sabía que se podían hacer. Y finalmente, Internet es una de las mayores fuentes por donde yo recibo esa información. Perfecto. Hasta ahora saludamos a Henry David, a Cristian David, que nos están sintonizando. Este es un nuevo espacio, ¿no? Como también una forma de contenido, un nuevo canal que nos ofrece Facebook para también compartir estos conocimientos, estas experiencias. Y hoy hablando sobre producción audiovisual y contenidos transmedia. Hace un rato hablábamos un poquito y en este momento profundicemos en sobre cómo uno hace esa producción transmedia, o sea, cómo conceptualiza, cómo piensa, digamos, yo quiero hacer mi contenido transmedia, hago mi contenido audiovisual, pero ¿cómo hago para dar ese salto a otra plataforma? ¿Qué tan complicado es? Bueno, con respecto a, o sea, todas las plataformas, ¿no?, que actualmente encontramos, me parece que también hay que encontrar lo que hablamos anteriormente, con qué me identifico más, ¿no? Entonces, creo yo un blog, puede ser a las personas que escriben, YouTube tal vez a unas personas más que les guste la producción audiovisual. Y sí, encontramos diferentes opciones, es una gran ventaja. Pero algo que también quería agregar es que es bueno darle paso a la parte que anteriormente se me pasó, ¿no?, subjetiva. Porque entonces, si nos aferramos mucho a lo técnico también que estábamos hablando anteriormente, a veces no dejamos desarrollar esa parte subjetiva que es la que yo encuentro desde el arte, ¿no? Y es otra forma de transmitir. Incluso también en medio del proceso, por ejemplo, te puedes ir identificando con diferentes posibilidades. Por ejemplo, en un principio me gustaba la parte sonora, después pasé a la de video. Me gusta también la parte escrita y es una posibilidad que todos tenemos en cualquier momento para explorarla, ¿no? Y bueno, eso hace parte de encontrar el perfil también, porque finalmente el ideal también que tendría yo a futuro es solo dedicarme a una disciplina, ¿no? Y bueno, o sea, y con esto no quiere decir que voy a dejar de hacer lo anterior, pero sí profundizar en algo, ¿no? Que tal vez ese es un error que a veces se comete, que empezamos a hacer diferentes actividades, explorar diferentes narrativas, pero no se profundiza en una, ¿no? Entonces también es importante tener ese reto, considero, porque si profundizas en una de estas posibilidades, vas a llegar a generar un conocimiento cada vez más alto, ¿no? Y vas a poder crear tal vez unos contenidos cada vez mejor construidos. Sí, yo pienso que cuando generamos contenidos transmedia, es decir, la intencionalidad de generar contenidos transmedia debería o podría o aportaría mucho si está presente desde el momento inicial y desde la génesis de esos contenidos, desde que tú te sientas a pensar, yo quiero hablar sobre este tema y lo que quiero hablar sobre este tema es esto y esto y esto. Y las herramientas o la forma que voy a utilizar para comunicar esto que quiero decir es esta. En este caso, los medios, la transmedia, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con eso? No quiere decir que un contenido que haya sido pensado de una manera después no se pueda generar como transmedia, pero yo pienso que se puede aprovechar mucho más si desde el principio se piensa y se construye de esa manera, porque es además ser consecuente un poco con la intencionalidad de la transmedia, ¿cierto? Que tú a través de la experiencia puedas explorar la multiplicidad de dimensiones o de facetas o de aspectos que puede llegar a tener un tema en particular y en concreto. Me parece muy importante lo que menciona el compañero en torno a que quizás la posibilidad de trabajar en diferentes cosas, en diferentes técnicas o en diferentes aspectos, lleva fácilmente a hacer un poquito por encima de cada cosa. No confundir la transmedia con eso. La posibilidad de,
de que hayan diferentes espacios de interacción y de construcción discursiva y de contenidos, no es lo mismo que decir yo hago un poquitico de esto y hago un poquitico de esto y hago, al contrario, para poder hacer un contenido transmedia y un producto transmedia sólido e importante y que funcione como se esperaría, debe ser un producto, es un producto mucho más complejo, porque lo que estás haciendo es traer multiplicidad de narrativas y de formas de comunicar y encontrar la forma en cómo articularlas para que el usuario pueda navegar por eso de acuerdo a lo que desea. Entonces, tu pregunta iba un poco orientada en cómo llevamos esos contenidos a lo transmedia y cómo hacemos para llevar un contenido de una plataforma o de una forma narrativa a otra. Y yo pienso que más allá de los aspectos técnicos que eso requiere, que seguramente los encontraremos en internet o con personas que saben del tema, que también es algo importante, ¿no? Entender que más allá del internet, la práctica hace al maestro, y hay personas que llevan mucho tiempo practicando y que tienen mucho por aportarnos, y que si bien internet puede ser un canal por el que ellos se comunican, no necesariamente toda la información está ahí. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar, si tengo un video y quiero dar un salto con ese video en mi exploración y en mi aprendizaje, quiero dar un salto con ese video y llevarlo a otra plataforma y abrir otra dimensión de ese discurso en otra plataforma? Pues bienvenido sea, pero hay que hacerlo de una forma consciente e intencionada, pensaría yo. Y esa es, a mi parecer, la principal medida para que sea una comunicación exitosa, que es el punto principal, ¿no? No es poner links, un montón de links dentro de un blog, y en este link me lleva una foto, en este link me lleva un audio y en este link me lleva un video, sino en qué forma los estoy organizando y qué foto estoy poniendo, qué audio estoy poniendo y qué video estoy poniendo para que complemente mi experiencia y no sea más de lo mismo o repetitivo. Pero hay algo más que me parece interesante, que no necesariamente los contenidos siempre tienen que ser individuales, sino que también la transmedia permite ese reto del trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, si tú fuertes el video, presentas la propuesta de video, y si alguien tal vez tiene una fortaleza en escritura, ¿cómo va a presentar esta propuesta desde esta narrativa? Y así también es un complemento significativo para estos contenidos, porque desde esa perspectiva también podemos enfocar algo a profundidad, ¿no? Un medio escrito, un medio audiovisual, un medio sonoro, y también es, y encontramos, ¿no?, propuestas interesantes también en diferentes países desde lo que es la articulación de diferentes disciplinas. Genial. Saludamos a Didi Ruiz, que nos comenta que internet también te da la posibilidad de compartir esos archivos, contenidos audiovisuales con el mundo, ¿no? Entonces es una ventaja, y invito también a todas las personas que nos están viendo para que nos realicen cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan en torno a la producción audiovisual. Aquí tenemos a dos compañeros que han trabajado mucho este tema, que han practicado, que han tenido, digamos, ese conocimiento, esa experiencia, a veces digamos que no tan buena de buena manera, digamos, a veces errando, prueba y error, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante también para las personas que nos están viendo y que digan, bueno, a mí me interesa, pero no sé por dónde empezar, entonces, ¿cómo aconsejarles, no? Decirles, miren, yo les recomiendo que se vayan por esta línea, o miren los trabajos de este autor, les va a dar idea de dónde empezar, o incluso la típica pregunta que de pronto muchas veces a ustedes seguramente les han hecho es, ¿qué cámara quiero comprarme? Entonces, para empezar, ¿necesitamos una cámara o es mejor comprar lentes? O bueno, todo ese tipo de cositas para que les aconsejemos a las personas, y las preguntas que nos vayan haciendo se las compartiré para también transmitírselas a ustedes. Bueno, en primera instancia me parece que lo más importante y el punto de partida es una idea clara y unos objetivos. Entonces, ¿qué queremos alcanzar? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Y qué idea, no?, es la que va a impactar e innovar? Entonces, si se tiene claro este enfoque, me parece que es lo primordial. Después, la parte técnica, como hablábamos anteriormente,
yo utilizo mucho una palabra que es la recursividad. Entonces, si de arranque tengo el celular y no tengo, no sé, una cámara profesional de video, está bien hacerlo. Desde que ya tengas claro lo que quieres hacer, lo que quieres narrar. Entonces, esa es la invitación que hago, es que no siempre se limiten por la parte técnica, sino busquen soluciones siempre. Y lo más importante es eso. Entonces, si ya tienen una estructura, una base sólida, entonces de ahí en adelante ya es arrancar. Y segundo, para encontrar ese perfil, es lo que te entendía también, ¿no? Como por dónde arranco y si quiero hacer algo de animación o video. Ese también lo pueden profundizar en medio del mismo proceso, ¿no? O sea, pero teniendo claro también la idea, ¿no? Si que, no es lo mismo si quiero narrar algo de matemáticas o algo social, ¿no? O algo tal vez un poco más informal, ¿no? Pero bueno, resulta que hay veces que yo digo, quiero hacer videos musicales, me gusta el reggaetón, quiero hacer videos de reggaetón. Resulta que voy en el camino y digo, no, lo mío no es el reggaetón, sino lo mío es más bien como el argumental, por contar historias. Entonces, para Mario, ¿cuáles serían esos referentes o esos, no sé, autores que les aconsejarías a las personas revisar para que se forjen también esa idea y decir, bueno, por aquí tal vez me puede interesar este cuento? Hay algo interesante, por ejemplo, yo hago producción audiovisual, pero mi máximo referente, a muchos de mis amigos se los digo, es Hayao Miyazaki, y él es alguien que trabaja desde la animación, ¿no? Desde el estudio Ghibli en Japón, pero yo lo admiro desde lo que es la escritura de guión, ¿no? A lo que quiero ir es que podemos trabajar algo, por ejemplo, que tú hablabas de videos musicales. Pero, por ejemplo, si yo soy el de la idea conceptual, entonces puedo hacerlo en un video musical como en un documental, que cambia, claro, pero por ejemplo, ya tendré un perfil que lo puedo trabajar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, si yo soy el que escribo el guión, o por ejemplo, si soy el de la escenografía, entonces puedo estar en el video musical como en el documental. Que cambia, eso sí, pero siempre el reto va a ser ese. Por ejemplo, en mi caso, o sea, he estado en diferentes producciones, no necesariamente todas son de un perfil humanista, ¿no? Sino otras son un poco más informales o comerciales, pero yo simplemente me adapto a esa idea y también aporto desde el proceso que vengo realizando. Entonces yo los invito es eso, que profundicen esa disciplina con la que más identifican y a partir de allí puedan explorar diferentes contenidos también. Bueno, antes de escuchar la opinión de Juanita, yo los invito a ver un contenido súper chévere que combina, digamos, una campaña que se hizo a través de Transmedia, a manera de expectativa, sobre cómo poder sensibilizar a las familias sobre el consumismo en Navidad. Entonces, los resultados que tuvieron fueron muy chéveres y vamos a ver cómo lo manejaron y volvemos con lo que nos queda compartir Juanita. Comidas y cenas de compromiso, prisas, estrés. Añádele miles de euros gastados en regalos y también miles de horas fuera de casa para ir a comprarlos. Eso es la Navidad. Pero IKEA, la marca emblemática del hogar, quiso demostrar que otra Navidad era posible. Vamos a escribir la carta a los Reyes Magos. Este año me... Esto. Un unicornio que huele. Y ahora vais a escribir otra carta. ¿Qué les pediríais a vuestros papás esta Navidad? Para vosotros. Queridos papás. Quiero que estés más tiempo conmigo. Que nos hagáis un poco más de caso. Quiero jugar, mamá. Que juegues conmigo, vaqueros. Si solo pudieras enviar una de las dos cartas, ¿cuál enviarías? ¿La de los Reyes Magos o la de papá y mamá? La de mamá. Papá y mamá. La de mis padres. El vídeo te invitaba a una web a escribir con tus hijos tu propia carta. Solo podías pedir planes para hacer en casa. Usando cosas que ya tenías, no necesitabas comprar nada. Y lo más importante, te decía cuánto tiempo pasaríais juntos. La experiencia era más especial al hacerla desde tu móvil. El vídeo explotó en la red.
pronto superó los 12 millones de visualizaciones en más de 40 países. Se convierte rápidamente en noticia. Desbordó blogs y artículos de opinión. Personajes de la publicidad, la cultura y la política generan debate. Incluso una televisión nacional hizo del tema un programa en exclusiva. Colegios y distintos entornos pedagógicos la convierten en modelo educativo. El regalo de Navidad de IKEA a sus 6.000 empleados también fue tiempo. 2 días más de vacaciones. Conseguimos convertirnos en un fenómeno sociológico y, lo más importante, demostramos lo fácil que era vivir otra Navidad. Bueno, este contenido realmente que es un poco sensible, pero que nos llama a pensar también un poco más allá de la acción de consumo que muchas veces vivimos en épocas navideñas y que ya se nos viene también Navidad, y cómo IKEA, que es una empresa española, lanza este tipo de campañas para sensibilizar, y lo hace a través de una forma transmedia. Y entonces llega no solo a los niños, sino que también llega a los padres de familia, y cómo ellos pueden resolver, digamos, este tiempo de compartir en familia a través de plataformas que están en aplicativos móviles. Pueden agendarse y pueden, digamos, darle un nuevo sentido y un nuevo uso a ese tiempo familiar. Entonces, ahora sí, volvemos con Juanita, y se nos viene todo un cúmulo de preguntas. Y también para que nos cuentes qué te parece este tipo de contenidos, este tipo de videos. Pues a mí eso me hace pensar un poco en, es decir, ¿por qué tuvo tanto éxito este video, no? Pensemos en cuál fue el éxito. IKEA es como, es una empresa que vende electrodomésticos y artículos para de toda clase, ropa, hogar, etcétera, un montón de cosas. Entonces, ¿por qué un almacén que vende cosas y que está interesada en una temporada alta como es Navidad o como es diciembre en vender cosas, genera un contenido direccionado hacia la transmedia y hacia la emotividad o a la sensibilidad de quienes ven el contenido? Yo pienso que hay muchas cosas en las que podríamos pensar a través de esto, pero una y la principal a la que quiero referirme es: nuevamente nos vamos hacia la experiencia y la relevancia y la importancia de la experiencia. Es decir, IKEA no te está vendiendo un mueble, no te está vendiendo un saco, no te está, te está vendiendo una experiencia. La experiencia de poder compartir el crecer de tus hijos y el construir de tu familia. ¿Qué te venden los productos transmedia o hacia dónde van los productos transmedia? Hacia la experiencia, ¿cierto? La experiencia que tú puedes llegar a generar con un contenido X o Y. El buzo que tienes puesto o el celular que utilizas para acceder a la plataforma en realidad pasa a un segundo plano en la forma en la que lo están vendiendo. Lo que te están vendiendo es para qué te sirve y a dónde te lleva. ¿Qué puedes generar con eso? ¿Cierto? Y yo pienso que, dando así un salto un poco amplio, pero retomando la pregunta anterior que tú nos hacías de qué sugerir y qué referentes y este tipo de cosas, yo iría hacia lo mismo. En realidad, más allá de que uno, yo he percibido que un vicio recurrente cuando empiezas a generar contenidos, concretamente en el audiovisual, es, o en cualquier cosa, en la música, en la literatura, uno siempre tiene un autor o varios autores que a uno le gustan y le encantan, y en medio de la inexperiencia uno siempre tiende a hacia dirigirse a ese punto o a ese referente que tienes allá, como lo que yo quiero ser o lo que quiero hacer o lo que quiero decir. Y en ese camino yo pienso que es muy importante llenarse de múltiples referentes y no casarse solamente con un referente. ¿Por qué? Porque los múltiples referentes te llevan a múltiples experiencias, y en últimas las experiencias que tengas en la vida son lo que te van a dar las herramientas para decir algo con ese video o con esa transmedia. Entonces, personalmente, yo soy muy de clásicos en el cine, en la literatura, en este tipo de cosas, porque fueron como la primera información hacia la que yo tuve acceso cuando empecé a interesarme en cosas, en estéticas, en discursos, en maneras de percibir el mundo, que es realmente eso.
o para mí realmente va dirigido hacia eso un poco, la producción audiovisual y los contenidos audiovisuales y la generación audiovisual. ¿Qué comparto yo en torno a qué comparto de mi cabeza, de mis percepciones? Igual los contenidos que realiza Mario están muy sujetos a su cabeza, a sus percepciones y a lo que él percibe del mundo, y es ahí en donde nos encontramos y en donde nos comunicamos. Tú percibes esto, yo percibo esto, y capaz y si realizamos una conversación acá y producimos algo entre los dos, va a ser una amalgama de nuestras percepciones, que igual va a estar transversalizada por lo que tiene en la cabeza la persona que lo vea. Entonces, a mí particularmente me gustan los clásicos porque siempre me pareció que es un punto de partida estable y rico en todos los aspectos, en lo que están diciendo, en la forma en la que lo dicen, porque si te fijas, es decir, si hablamos de directores clásicos de cine, no podemos hablar de 3 o 5 directores, porque además clásicos para qué, se dice que los clásicos transversalizan las épocas, ¿no? Pero más allá de eso, es decir, Kubrick y Zubielan están en tiempos y en espacios diferentes, trabajan el audiovisual de formas diferentes, pero aún así son referentes clásicos importantes cuando hablamos de narrativas y de audiovisuales, ¿cierto? Yo pienso que esa es una buena manera de empezar, partiendo además de que porque me gusta el cine o porque me gusta el audiovisual no quiere decir que toda la información que me va a servir va a estar solo en los audiovisuales y solo en el cine. Si yo quiero enriquecerme para decir cosas, tengo que ver películas, tengo que ver series, tengo que ver muchos tipos de contenidos audiovisuales, pero también tengo que escuchar muchos tipos de música, también tengo que leer muchos tipos de libro, acceder a diferentes tipos de arte. Y sobre todo vivir, buscar que te pasen cosas, ¿sí? Porque importantísimo. Todas esas cosas que te pasan, además, las vas a estar leyendo. Me acuerdo de mis 14, 15 años, en esa época en la que uno empieza a descubrir el mundo y de pronto ves una película que te marca, y ese viernes por la noche estás en la calle con tus amigos o estás realizando cualquier cosa, y en alguna circunstancia, en algo que viste, en algo que conversaste, esa película que viste se vuelve relevante. Y de repente, sin darte cuenta, estás en una escena como la que estamos acá y yo empiezo a ver esto en un plano cinematográfico que está determinado por las cosas que yo consumo y los contenidos que yo consumo y las cosas que yo vivo. Entonces, yo pienso que es un pool de posibilidades, ¿no? Como entender que hay muchas formas de comunicar, hay muchas cosas que se comunican y hay que aprender a alimentarse responsablemente de todo eso, nuevamente. Súper. Por acá nos están llegando como preguntas, comentarios. John Abando nos pregunta, ¿cómo identificar una buena historia? Es muy difícil porque... Subjetivo. Claro, o sea, partimos de qué es una buena historia, ¿cierto? ¿Qué es una buena historia? Y lo que puede ser una buena historia para mí puede ser un fiasco completo para el compañero, por decir algo, ¿cierto? Entonces, yo pensaría que... El primer paso para identificar una buena historia es identificar si comunica, primero que todo, ¿cierto? Porque puede que sea una gran historia, puede que sea una historia que lleva trabajando muchos años y que tiene un contenido súper trascendental para la humanidad o los individuos que lo van a consumir, pero de entrada no logra su objetivo porque no comunica de la forma adecuada. Entonces, creo que es uno de los primeros parámetros que hay que observar. Ahora bien, hay que tener referentes también o un criterio, hay que ir construyéndose uno mismo un criterio sobre qué te gusta, qué no te gusta y qué te parece bueno y qué no y por qué. En este medio audiovisual yo considero que es muy fácil y está muy a la orden del día y muy al aire el juicio, ¿no? Y el juicio, por el juicio y decir como... Y el juicio en medio de los egos, además. Entonces empezamos a calificar el trabajo y los contenidos de los otros, ni siquiera por su trabajo y por su contenido, sino porque cuando el otro produce algo bueno me exige, y mi respuesta inicial es descalificarlo. Entonces ya de ahí tenemos un problema de entrada para decir qué es un buen contenido y qué no es un buen contenido. Despojarse primero de todas esas subjetividades que van no hacia la observación de la pieza, sino hacia lo que me pasa a mí cuando yo veo eso. Pensaría que es un primer paso importante.
A mí me gusta mucho esa pregunta porque también desde la parte cinematográfica, por ejemplo, lo que hablábamos ahora, ¿no? Tal vez para Juanita, para Sebastián o para Mario hay diferentes perspectivas de que es una buena historia a partir de ver un producto, ¿no? Pero eso a mí me gusta porque no lo hace lineal, como es casi todo, ¿no?, en este sistema. Por ejemplo, en algunas disciplinas, no en todos los casos, pero sí en muchos. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, en las matemáticas tienes que llegar a un mismo resultado siempre, y me parece algo lineal. En cambio, si vemos desde una perspectiva artística, hay diferentes perspectivas y puntos de vista. Y también haces este análisis dependiendo de... Uno, desde lo que hablamos anteriormente, que es la parte de vida, ¿no? Y por otra parte, también es la parte conceptual que tengamos del cine, ¿no?, que ya es otro punto de vista. Desde la parte de vida, por ejemplo, hay personas que han vivido, un ejemplo, el conflicto en algún país o lugar, y ven una película de conflicto, lo va a ver diferente a una persona que tal vez no lo ha vivido directamente. Entonces, me parece importante primero lo que es la narrativa, que un contenido sea entendible, y no necesariamente para todos, porque también ahí depende el grado de comprensión cinematográfica, en fin, ¿no? Porque, por ejemplo, alguien que conoce un poco ya estudia la planimetría, estudia más elementos que tal vez otras personas no, ¿no? Pero a mí me gusta de esto es que sí, que es llevarlo a la subjetividad también, cómo interpretamos ciertas escenas de una película o videos desde las diferentes realidades que tenemos y perspectivas. No sé, yo pienso, es decir, hay como en todas las artes o en todas las disciplinas, obviamente hay parámetros que se establecen para la construcción y el aprendizaje, ¿cierto? En todas las narrativas, cuando tú vas, por ejemplo, cuando vas a escribir un libro o vas a escribir una historia, tú sabes que mínimamente la historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace, y así un montón de parámetros que uno podría decir, si yo cojo esos parámetros, sí o sí me sale una buena historia, pero en la práctica no funciona tan así. Creo que lo importante es ir un poco más allá de eso, y como Mario lo mencionaba, es con qué te identificas, ¿sí? Porque puede que, es decir, puede que yo me encuentre con un video experimental que no tiene una estructura tan clara. Claro, tan clara o tan estructurada, explícita, establecida, pero que a mí me dice mucho o que me toca en muchos aspectos y yo me identifico con cosas de las que veo y por ende para mí es una buena historia. Entonces, también entender que para poder romper un parámetro o romper un canon, hay que conocer el canon, ¿cierto? También entender, correcto, que si yo voy a jugar a la experimentación y voy a iniciar el proceso de la experimentación dentro del contar historias, es totalmente válido, pero debo tener un referente de cómo se supone que debería hacerlo, manejarlo y dominarlo en cierta medida para ahora decir, bueno, se supone que debería hacerlo así, a mí me gusta hacerlo de esta manera en relación a esto, ¿sí? Pero intentar asentarlo un poco para poder direccionar eso. Y en esa medida las buenas historias son las historias que se identifican con la gente, quizás. Que es, por ejemplo, lo que pasa con este video de IKEA. Porque podríamos llegar a pensar, o preguntémonos si este video de IKEA es una buena historia o no. Dejo esa pregunta abierta para las personas que nos están viendo. Y si lo es o no lo es, ¿por qué podría ser una buena historia para mí o por qué no podría ser una buena historia para mí? Es un video muy cortico, no es un largometraje superestructurado ni una obra literaria, pero aún así nos están contando historias o una historia ahí. Listo. Pues chicos, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, ¿no? Sí. Y es chévere compartir estos escenarios con ustedes, compartir sus experiencias, compartir eso, ese plus, ese valor diferencial que le están aportando a las personas que nos están viendo, que seguramente quieren emprender o quieren empezar a hacer producción audiovisual. Saludamos a Multimedia Colombiana, José, un gran conocido de la casa, que manda saludos para Juanita diciendo que es bueno verte en estos espacios.
También Henry David, que nos ha estado haciendo bastantes aportes, dice que debe producirse para sí mismo y hacer que los demás entiendan para que les gusten y para también recibir también críticas, ¿no? Y para cerrar, quisiera que le respondiéramos a Vanessa, que nos pregunta sobre la plataforma o el lugar donde pueden encontrar las diferentes producciones que ustedes han hecho, ya que les resulta bastante interesante. Entonces, con esto cerramos. Gracias, chicos, por permitirnos conocer más de su trabajo, permitirnos expresar y comunicar, digamos, estas nuevas formas de dar a conocer historias, que son los contenidos transmedia, y espero que no sea la última vez que nos encontremos en este espacio. Entonces, para que nos respondan y nos comenten dónde podemos encontrar sus contenidos audiovisuales. Bueno, de mi parte tengo una página web, entonces si entran a mi Facebook podrán encontrar el link. ¿Cómo estás en Facebook? Como Mario Alejandro, pero más fácil me encontrarían con el correo porque si no aparecen muchísimo. marioalejandro07@gmail.com y aparezco más fácilmente. Listo. Y ingresar, y ahí ingresar al Facebook y a partir de allí ya ingresar a la página, que es de Abedul, Abedul Cultura y Arte. ¿Soltero, viudo, casado? Soltero. Para las chicas que les interese conocer más de Mario, ya la contactan por Facebook. Juanita. Yo particularmente no me precio mucho de utilizar internet y los medios digitales para compartir mis trabajos, extrañamente. Creo que lo utilizo más para aprender. Tengo un blog que es lo que utilizo usualmente como mi portafolio, pero no está actualizado. Sin embargo, si lo quieren conocer es juacofotografia.wix.com/portafolio. En realidad ahí hay más fotografías que videos. Y en parte porque generalmente las cosas que hago de videos quedan alojadas en el marco de esa iniciativa o de ese proceso o de ese tipo de cosas. No tengo mucho la costumbre de compartir las cosas que hago, pero bueno. Pero yo sí sé dónde encontrar contenidos tuyos. En el canal de YouTube de Parques of Pasto. Ahí es el donde fuerte. Hay grandes contenidos muy chéveres que ustedes puedan encontrar de diferentes temáticas, de muchas cosas que hacemos aquí en Parque y que por supuesto llevan el nombre en los créditos de Juanita Insuasti como productora y desarrolladora. Ha sido un gusto estar con todos ustedes en esta noche. Ya se fue el Halloween, se fue la lluvia, estaba un poquito frío. Desearles que tengan un feliz resto de semana, que sigan con nosotros conectados, que si tienen alguna temática que les gustaría compartir, o incluso si tú que me estás viendo quieres venir y decir, mira, yo soy bueno en esto, quisiera hablar de esto, bienvenido, puedes contactarnos por inbox y seguramente estaremos sentados en otra ocasión contigo hablando sobre esa temática. Entonces nos despedimos, muchas gracias chicos y nos vemos el próximo martes con otro capítulo de Facebook Live, Poder Humano para tus Sueños. Chao, gracias.